con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público hermoso, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por nuevamente recibirnos en sus casas. Es un placer, de verdad, estar con ustedes a través de Imagen Televisión. Miren que chambeamos y chambeamos bastante duro. Hay personas que me dicen, bueno, ¿y en qué momento vives? Pues esta es mi vida y la verdad es un honor poder ofrecérsela a todos ustedes. Todo este equipo de producción, estamos comprometidísimos con ustedes, con este formato, con esta empresa, así que nosotros felices de darnos esta oportunidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues simplemente darle lo mejor que tenemos, que es nuestro día a día. Y bueno, a propósito de días, fíjese que uno de estos días recibimos un mensaje de Guadalupe. Ella dice que necesita nuestra ayuda porque su hermana está recibiendo maltratos por parte de su suegra. Y bueno, inmediatamente nos pusimos a investigar y los problemas con las suegras sabemos que son frecuentes en algunas familias, ¿verdad? De que si no le cae bien la nuera, de que quién sabe qué, de que si es muy poca cosa para mi hijo y demás. Y inclusive hay quienes no soportan a la mamá de sus esposos. Pero ¿qué pasa cuando los pleitos pues van más allá? No es solamente que te caiga bien o que te caiga mal, sino que te golpeen. Mi hermana permite que su suegra la golpee. Es lo que dice Guadalupe, que ya no va a permitir que la suegra de Andrea la golpee, la maltrate y que se aproveche de sus deseos de tener familia, la familia que nunca tuvo, para estar ahí con ella. Vamos a conocer su historia. Mi hermana siempre anheló tener una familia, pero ¿a qué precio? ¿Ella no entiende que esa familia no la quiere? El poca cosa de mi cuñado no le pone un alto a su madre. Haré cualquier cosa para sacarla de ahí a mi hermana. No entiendo por qué mi hermana permite que su suegra la insulte y la sobaje al grado de golpearla. Mi hermana siempre se ha dejado maltratar por las personas con las que ha convivido. Bienvenida a Guadalupe. Gracias. Oye, cuando nos escribes, pensamos que estabas como exagerando. No. Y creo que te fuiste cortita, ¿no? Sí, en la historia. De hecho, la señora, no tiene mucho tiempo que fui a visitar a mi hermana y le encontré unos moretones en el brazo. Uh-huh. Yo imaginaba que era Alberto el que la, bueno, que la golpeaba. Uh-huh. Y resulta su marido. Que no. Ajá, su pareja. Uh-huh. Y resulta que no, que era la suegra. Oye, pero de todos modos, aunque si lo hubiera golpeado él, pues a pues denunciar. También. ¿Tú tienes pareja? No. Ah. Estoy divorciada. Pero no has sufrido golpes ni vejaciones. No, ¿cómo se llama? Fue una infidelidad de él, uh-huh. el cual yo tengo dos chaparritos, uh-huh. me los quitó. Bueno, ganó la partida porque él tenía las circunstancias para poderlo sacar adelante, algo que yo no lo tenía. ¿Económicas? Exactamente, yo estoy trabajando para poderlo ganar, para poderlos traer conmigo. Ajá. Uh-huh. Ay, bueno, qué bien. Oye, sí. A propósito, te presento a Mario Herrera, nuestro abogado, buenas Irene tardes. Moreno, nuestro especialista. Están aquí para acompañarnos. Me llamó mucho la atención eso de estoy trabajando para reclamarlos. Aunque ya le hayan otorgado la patria potestad. La guardia y custodia, ¿será? Sí, todo. ¿O la patria potestad también? Sí, o sea, ¿tú no los puedes ver? No los tengo, no. ¿Por qué? Trabajando. No sé si fue las leyes, porque es algo de como que de poder, pero bueno. ¿Cómo de poder? Pues ahorita él ¿pero tiene... tú agrediste a tus hijos o por qué te los quitaron o hubo algún? Porque él fue infiel. Ajá. Y pues metimos la demanda y ahora sí pues él fue el que ganó. Pero no te dan una patria potestad ni una custodia, guardia y custodia de tus hijos así como así, ¿no? ¿Qué edades tienen los pequeños? Uno tiene 14 y el otro tiene 9. Pues ni tan chiquitos. No. Sí, habría que conocer el fondo del asunto. Normalmente la patria potestad de inicio se cancela y el juez te castiga por un tiempo. Sí. A menos que reincurras en la falta que por la cual te están cancelando la patria potestad, ya te la quitan, ¿no? Ajá. Se suspende o se cancela. Sí. Entonces, en este caso es muy raro que se haya suspendido o cancelado de tajo y el menor de 14 años ya puede decidir a qué padre ver. Claro, ahora, en cuestión, eso es la guardia y custodia. La patria potestad es que te impidan de plano, o sea, ver a tus pequeños, ¿no? Sí, no eres padre, los puedes ver, es decir, nada. No hay una orden de restricción que te impida ver a los menores, pero ya no tienes una decisión de derecho sobre ellos. Uh-huh. ¿Y tú los ves? Casi no.
¿Pero por decisión de ellos o por decisión tuya o ambos? No, por decisión del papá. ¿Del papá? Sí. No, pero tus hijos tienen derechos. Hay que revisar eso. Pero bueno, Guadalupe, independientemente de lo tuyo, que te ofrecemos, si gustas, revisarlo y ver cómo te podamos ayudar, vamos con Andrea. Andrea tiene también dos hijos, ¿no? Sí. Dos hijos. ¿De qué edades? Tiene uno de 9 y uno de 6. Ambos niños viven con la actual suegra de Andrea y su actual pareja, que no es el padre de estos niños. Estos niños, según tengo entendido, pasan todo el tiempo encerrados en un cuarto. Mismo cuarto que comparten con la mamá y con la pareja de tu hermana. Exactamente. Y tú, la suegra de tu hermana, que es Marisela, pues no lleva una relación, no, una buena relación con Andrea. Incluso cuando los niños van a la escuela. Ajá. Incluso cuando ellos llegan a la escuela, de la escuela, Andrea tiene que encerrarlos al cuarto, porque la señora se molesta de que los niños anden en el patio, incluso que agarren las plantas, que anden corriendo, que anden saltando. Pues son niños, es como le digo, son niños. Y los niños tienen derecho, no tienen por qué estar encerrados. Pero ¿y cuánto tiempo llevan viviendo ahí? Ya llevan 2 años. Ah, bastante. Ya tienen. Incluso... ¿Y los niños dicen algo? ¿Te han comentado algo? ¿Le dicen algo a la mamá? O... Pues sí, porque se molestan de que los niños no pueden salir a jugar, no pueden... Un tiempo, el único día que es para ellos, el día libre es cuando están en la escuela a la hora del recreo. Juegan y corren. O sea, es cuando ellos pueden ser niños. Exactamente, pueden ser libres. Y en cambio llegan a la casa y Andrea nada más tiene que darles de comer y encerrarlos, porque la señora se molesta. Y es algo que a mí no me molesta, ¿por qué? Porque si la señora permitió desde el principio que Andrea se fuera con todos los bebés, ¿por qué ahorita se pone en ese plan? A mí no me gusta ese plan. Es que yo ni siquiera entiendo por qué están viviendo en la casa de la suegra. Digo, yo soy de la idea de que cuando no tienes... ¿dónde vivir? Pues mejor no te eches compromisos, ¿no? Porque eso, o sea, no es sano estar viviendo en ese tipo de condiciones, Irene. De ninguna manera, y mucho menos todo lo que está implicando para esos niños no poder ser libres, como tú dices, más que en espacios muy pequeños, y sobre todo no sentir que tienen a una mamá entregada a ellos, sino una mamá a la expectativa del maltrato de una pareja, porque finalmente, digamos, es el cómplice de todo esto, y una tercera persona que no tendría por qué formar parte de la vida de estas criaturas, que es la suegra de Andrea, ¿no? Entonces, sí puede dejar huellas muy profundas en edades, además, tan importantes de su desarrollo, y es muy preocupante. Yo diría que ese es el foco más rojo de todo esto. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Y qué está sucediendo emocionalmente durante todo este tiempo en el que son testigos de un maltrato cotidiano constante en el que Andrea no pone un alto, no pone un límite? No, y es que Andrea argumenta que ella quiere tener una familia que no. Dice que nunca tuvo porque desde pequeña fue maltratada. Hecho, y tú también fuiste maltratada. De hecho, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Ella tenía 1 año. En ese tiempo, mi papá cuando llegaba borracho le golpeaba mucho a mi mamá. Y mi mamá se dejaba. Y creo que en base, creo que Andrea ya está como que piensa que es normal. ¿Ella es Andrea? Sí. Y creo que piensa que es normal. Al poco tiempo, mi mamá igual nos abandonó y nos dejó a cargo de nuestra abuelita. Y ella, pues bien o mal, se tenía que salir a trabajar y nos dejaba a nosotras. Claro. ¿Pero no las maltrataba? No, ella no. Ella hacía lo posible para que nosotros estudiáramos y comiéramos. Lo poquito que podía, ella lo hacía. Luego, Andrea se embaraza a los 16 años. Exacto. Andrea, de su primer matrimonio, se embaraza a los 16 años y tiene a su hijo. Y su pareja, el padre de su hijo, también la golpeaba. Incluso un tiempo, la mandó hacia el hospital, casi muerta. ¿Qué? Sí, la golpeó muy feo. Muy feo la golpeó. La dejó muy mal. ¿Cuánto tiempo tenía con esta pues estaba casi después de que se alivió del primer bebé. Al poco tiempo se volvió a embarazar. ¿Es el papá de sus dos hijos? Sí, él es el papá de sus dos hijos. O sea, ¿siguió con él a pesar de que la mandó al hospital? Y al poco tiempo lo dejó. Ya lo dejó definitivamente después. ¿Después de que nació el segundo hijo? Ya lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque yo le dije que eso no era no era un hogar. ¿O la volvió a golpear? Pues la golpeaba. La golpeaba, o sea, cada ¿la siguió la golpeando? Sí, la golpeaba. ¿Ella no denunció? Y no decía nada y ahorita está igual, pero con su suegra. Oye, pero a ver, Guadalupe, cuando Andrea va a dar al hospital por golpes,
pues inmediatamente yo sé, Mario, que cuando entras por contusiones, golpe, lo que sea, o sea, inmediatamente, o sea, investigan si hay violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, hay una norma mexicana que establece cuando alguien entra con lesiones e inconsciente o no lo pueden determinar, tienen que darle vista al Ministerio Público itinerante, que es el que visita los hospitales. Pero ella no quiso ella no quiso demandar. ¿Cómo? Pero de cualquier forma, ni modo que digas que me tropecé, pues... Hay casos de mujeres que son golpeadas y por miedo a enfrentar al marido, dicen que se cayeron o tuvieron algún accidente. No denuncia. El Ministerio Público, aunque tiene conocimiento, ya no puede continuar la investigación. Sí, no quiso demandar ella. Ay, se debería ya de seguir por oficio, como muchas otras penas y muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, y ahora está reforzando. Hay ciertos delitos que ya se logran seguir por oficio. Ay, qué bueno. Porque inyectan recursos. Pero cuando son muchos... Tienes que seguir, pues, tener un impulso sobre ese proceso. Pues ojalá que los golpes hacia las mujeres o hacia los hombres, para que no vengan con que feminista y demás, hacia los seres humanos también sea ya perseguido por oficio. Nadie merece los golpes de absolutamente nadie, creo yo. Y después de esta pausa comercial, vamos a conocer, por supuesto, a Andrea, quien apenas hace un mes, pues... fue sorprendida por Guadalupe con moretones en los brazos, le pregunta qué pasó, le dice, oye, no, pues ella pensaba que era la pareja, su nueva pareja, y resulta que no, que es la suegra. Y ella está llorando como Magdalena. Después de la pausa comercial, continuamos con este tema. Mientras tanto, recuerde que este es su programa y aquí está el código QR, yo los leo, no se vaya. ¿Cómo ayudarías a tu hermana si sabes que su suegra la golpea? Bueno, yo denunciaría el problema ante una autoridad competente para evitar problemas. Me la traería a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque pues es mi hermana y no dejaría que nadie la lastimara. Primero la dejo hablar porque pues sí sería una situación pues difícil, ¿no? Mucha gente luego es muy difícil que se abra su corazón para contestar, para contarte algo así. Pues hablaría con ella para que la lleváramos a las autoridades correspondientes, a las personas profesionales, para poder tratar con este caso. Mi hermana permite que su suegra la golpee. A ver, Guadalupe, cuéntanos. ¿Qué pasa hace un mes? ¿Cómo es que descubres los golpes de tu hermana? Porque también he sabido que las personas que sufren de violencia y quieren ocultar o tratan de ocultar los golpes, usan de todo para maquillar los golpes, o sea, o para tapárselos. No, incluso manga larga, cuello alto, Cada que yo iba a visitarla o ella iba conmigo, siempre traía, si no traía suéter, traía, como tú dices, la manga larga y todo eso, si no... Y el calorón a todo lo que da. Exactamente, ella de manga larga. Me caía de raro que porque siempre andaba tapada. Ajá. Últimamente pues hace mucho calor. Ella decía que no, porque pues, siempre la garganta es lo que decía que estaba mala. Uh-huh. Y yo decía sí. Y hace un mes que fui a visitarla, no se esperaba que yo llegaba y traía una blusa. Y yo le pregunté, ¿y esos moretones qué? ¿Te los hizo Alberto o qué? Uh-huh. ¿Ya se va a volver a repetir lo mismo o qué? Uh-huh. Y se quedó callada. No me contestaba. Le digo, dime, ¿qué está pasando? Vámonos. No, y ella me dijo que fue su suegra, que le dice que es una cochina, que no sabe lavar, que no sabe atender a su hijo. ¿Pero cómo le hace los moretones? O sea, ¿la aprieta? Pues se ve que le agarró con los brazos, se ve que la forcejeó y pues que aquí se le veían todos los moretones. ¿Pero la aprieta así o la golpea? No, se veía que estaban así. Digo, ¿tomó esa agresión? Los tenía moreteados así, como cuando te agarran fuerte. Exactamente, así los tenía. ¿Pero qué fuerza tienes que tener como para hacerte un moretón? Y sí, y es ¿y qué te respondió ella? Pero al principio se quedó callada, porque yo dije que pensé que era Alberto, pero no. Uh-huh. Al final me dijo que fue su suegra, que se molestó porque no supo hacer un arroz. ¿Y tú le reclamaste a Marisela? Yo le reclamé a la señora. Le dije que no, ella no era nadie para andarle pegando a ¿por un arroz, dices? Sí. ¿Cómo? Porque no lo supo hacer, dice. Que no sabe hacer de comer. Ajá. Y ella hizo un arroz y al cual no le salió. Ajá. Y fue el motivo en cual le pegó. ¿Qué te responde Marisela, la suegra? Que no es cierto, que ella jamás ha hecho, que jamás le ha pegado. Y que primero me fije en mi hermana porque no sabe cocinar, no sabe tratar a su hijo, no lo sabe planchar, no le sabe hacer, no lo tiene aseado, pues. Ella es lo que dice. Pero ¿qué le aconsejaste a Andrea? Yo le dije que nos fuéramos juntas. ¿Y? Si podemos salir juntas, podemos con los niños. ¿Y? No quiere. Se aferra. No quiere. ¿Pero a qué?
que porque ella quiere tener su familia que no tuvimos de chicas. Pero eso no es ser una familia. Una familia no te agrede, una familia no te maltrata, una familia no es violenta. Es lo que le dije, que eso no es una familia. Una familia es de dos, ella y Alberto. Si Alberto en verdad la quisiera, se la llevara. Ahora, Alberto, exactamente. Alberto, ¿qué dice? O sea, ¿quiere seguir viviendo con su mamá? ¿Por qué no se salen de ahí? ¿Por qué no hacen una vida aparte? Porque dice Alberto que no tiene suficiente dinero para poder rentar un cuarto. Y todo el dinero que él gana, porque él sacó a mi hermana de trabajar, supuestamente porque iban a salir adelante. Ya no la dejó trabajar. ¿En qué trabajaba tu hermana? En una fábrica. Ya no la ha dejado trabajar. Y ahora resulta que todo una parte le da una miseria a mi hermana, para los niños, para la disque, para la escuela. Y lo demás a su mamá. O sea, ya ni para vestirse, porque lo que tiene no le alcanza para nada. A ver, producción, vamos a conocer a Andrea. Mi pareja no me apoya. Dice que debo de agradecer y aguantar, ya que vivimos en la casa de mi suegra. Anhelo darle una familia a mis hijos, la familia que yo nunca tuve. Sé que algún día mi suegra cambiará y terminará aceptándome. Me duele que mi suegra no me quiera, que me humille. Yo trato de complacerla, pero para ella no es suficiente. Ella no lo entiende. Bienvenida, Andrea. Gracias. Te vi llorando, llorando, llorando y llorando desde que empezamos el programa. Sí. ¿De qué es ese llanto? Estoy muy triste. La verdad es que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque yo no tengo la familia que siempre he querido, la familia que yo siempre he anhelado, que creí que iba a tener con él. No la tengo. Alberto me metió a la casa de su mamá pensando que íbamos a estar bien, pero no es así. Tengo que encerrar a mis hijos. ¿Y por qué te fuiste? Por amor. ¿Por amor se hacen esas cosas? ¿O por desesperación? No sé. ¿O por ilusión? Andrea, eso no es amor, mi vida. O sea, no es amor que estés dejándote humillar, violentar de la forma en cómo te violentan. Yo te voy a cuestionar muchas cosas. Es mi obligación. Claro. Porque no se vale lo que están haciendo contigo. Tu suegra, voy a decir solamente, como si no fuera suficiente, ¿no? Para mí es más que suficiente una agresión verbal. Pero ya, o sea, ya no digas que te toquen. ¿Solamente te saca moretones cuando te aprieta los brazos? Me avienta. Me aprieta los brazos. ¿Te ha golpeado? Me ha aventado la comida en la cara. Me ha golpeado. Yo soy la que hace todo. Y ella dice que yo no hago nada. ¿Y por qué lo has permitido? Yo no digo que le regrese los golpes. Esa no es la forma correcta de responder. Pero, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué no has denunciado ante las autoridades? Ya estuviste en el hospital. Sí. Casi pierdes la vida. Así es. ¿Qué estás esperando, mujer? ¿Quieres perder la vida? No, tengo miedo. ¿De qué? Tengo mucho miedo. ¿De denunciar? Así es. ¿Por qué? ¿Te ha amenazado? Porque yo amo mucho a Alberto. Yo quiero estar bien con él, pero con mis hijos. Eso no es estar bien. A ver. Eso no es amor. ¿Cómo vas a querer estar bien con Alberto si no estás primero bien tú? Ahora, una cosa es tu relación con Alberto y otra cosa es tu relación con su mamá. Él siempre ha dejado que se meta, la verdad. En eso tengo miedo. Yo quiero estar bien con él. A ver. Él me dice que quiere estar bien conmigo. Pero si quieren estar bien juntos, y si él te aceptó con tus hijos, ahí tienes a tu familia. Claro. Pero ¿qué tiene que ver doña Maricela en todo esto? O sea, ¿por qué no Alberto se para y obviamente se van ustedes a vivir juntos como la familia y matrimonio que son, lejos de la señora, para porque no... Él dice que no tiene dinero ahorita para que nos vayamos todos, que porque si me da mi dinero para mis hijos, cuando me llega a dar para mis hijos, porque incluso el gasto se lo da a la señora Maricela. A mí no me da gasto. Pero a ver, ¿tú por qué no sigues trabajando para que todo esto pueda ocurrir? Es decir, ok, si a él no le alcanza, tú sabes trabajar. Porque él ya no me deja trabajar. Pero es que, Andrea... ¿Y si yo me voy a trabajar, con quién dejo a mis hijos? Ya te lo he dicho que entre las dos podemos. No va a faltar quien quiera cuidar a los niños.
Entre los dos podemos salir adelante. Pero ahí ya sería que se separara de Alberto. Y no hemos llegado a esa parte. Porque esa es una decisión que tiene que tomar, ¿cierto? Sí, sí. Ahora. Yo le he dicho. Sí, pero de alguna forma se le puede hacer o alguna forma tenemos que encontrar para que tú trabajes. Si Alberto y tú están de acuerdo en continuar la relación, que sigan juntos, pero que también tus hijos estén en un lugar seguro, claro, y que reciban todos los beneficios que por derecho les corresponde. Pero yo me niego, Andrea, por Dios, ¿cómo crees que es niño y niña tus hijos? No, tengo dos niños. Dos niños. Dos niños. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de todo esto que estás viviendo? Imagínate nada más. O sea, han vivido con miedo y maltratos desde su papá. Desde su primero. Papá biológico. Así es. Y ahora se encuentran con la nueva pareja de su mamá, que también están viendo que no los maltratan a ellos físicamente, espero. No. Pero psicológicamente, ¿qué es eso de tenerlos encerrados cuando los niños tienen que andar libres? Es que ella se enoja. Si yo dejo a los niños afuera, se enoja. La señora se enoja. Yo se lo he dicho a Alberto. Yo se lo he dicho. Que yo me quiero ir de ahí, que nos vayamos. Y él me dice, siempre es lo mismo, siempre me dice, espérate que tengamos dinero, pero entiendes, mi mamá, debes de cuidarla porque nos está dando un techo, debes de respetar las reglas de la casa. A ver, por estar bajo ese techo, ¿tú realmente has llegado a pensar que si estás dispuesta o no a seguir viviendo bajo esas condiciones violentas? Porque para mí eso no es vida, pero te voy a dejar que lo pienses. Voy a una recomendación y continuamos para seguir platicando. ¿Permitirías que tu suegra te pegue? No. No, pues definitivamente no. Finalmente, sea mi suegra, sea mi suegro, sea quien sea, finalmente es violencia, ¿no? Yo no, yo le pegaría también. No. Pues porque no, nadie tiene derecho sobre mí ni sobre mi cuerpo. No. Bueno, fuera de que el problema sea tú por tú, no, no considero correcto llegar a la violencia. No, ¿cómo que? O sea, ¿cómo está eso de que? No, yo también le pego. No, pues nunca acabaríamos, ¿no? ¿Tú qué haces cuando ella reacciona violentamente contra ti? Solamente lloro. Nada más lloras. No le dices, oiga, señora, no debe de estarme usted maltratando. Ni siquiera tiene derecho a ofenderme. Lavo es malo. No lavo es malo. Le hago de comer es malo. No le hago de comer es malo. ¿Qué es lo que quiere? Se lo he dicho siempre. ¿Hace cuánto estás viviendo así? Hace 2 años que vivo en la casa de... ¿Y para qué? ¿Y por qué has aguantado todo este tiempo? La verdad es que yo al principio se veía normal. Porque toda familia tiene problemas, ¿no? ¿De eso no? La verdad... ¿Tu mamá te pegaba? Exacto. Yo de chiquita viví una infancia muy difícil junto con mi mamá. ¿Tu mamá te pegaba? Sí, me pegaba. ¿Y te gustaba que te pegara? No. Mujer, entonces, a ver, ¿a ti te pegaba Guadalupe tu mamá? A veces. ¿A las dos les daba? ¿Cuándo llegaba? Porque ella estaba... ¿Quién es mayor? Yo. Tú eres la mayor. Pero como ella estaba más chiquita y hacía travesuras, pues le pegaba. ¿Cuándo llegaba? Más grande. Porque mi mamá no vivía con nosotros. Pero obviamente no te gustaba. No. Después tuviste una pareja. Así que es. Que sumamente violenta. Sí. ¿Y te gustaba que te pegara? No. Mujer, sin embargo, ¿sí checas que te volviste codependiente de los golpes? Porque fuiste a dar al hospital, tenías un hijo, regresaste con él y tuviste otro hijo. ¿Por qué se separaron ustedes? Porque una ocasión él me pegó muy feo. De hecho, la vez que me pegó... ¿Más feo que cuando te mandó al hospital? Sí. Le tuve que poner una orden de restricción para que no se acercara a mí. Porque la verdad, yo de otra forma hubiera seguido ahí, por el miedo. Lamentablemente, el miedo a mí me cegaba en ese momento. Te sigue cegando. Siento que ahora no. Sin querer lo dijimos al mismo tiempo. Siento que no. ¿Sigues ahí? ¿No qué? Siento que ahora no me cega eso. Sí, es eso. Porque Alberto no me maltrata. Pero su mamá sí. Pero su mamá sí. ¿Cómo vas a permitir? Porque ella dice que tengo que aprender.
Aquí la familia es de dos. Andrea. ¿Tú crees que la letra con la sangre entra? O sea, ¿tú crees que los profesores tienen que golpear a los niños para que aprendan? No, a mis hijos no hay. ¿Y entonces tú por qué se supone que tienes que aprender con golpes, con humillaciones, con apretujones, con aventones, con insultos? Porque Alberto me dice que eso es normal. Que es parte de... Alberto te puede decir lo que sea. Tú, Sandra, ¿qué piensas? ¿Es normal? No. No, la verdad no. Digo, a Irene no la golpean. No, hombre, porque yo le hago como lo de la señorita, yo sí se la regreso. Sí, no, se la... No. ¡Irene! Fíjate, no sería capaz. Pero tú ves y algo te voltear así como diciendo... No me dejo. No, pero fíjate que aquí yo veo algo muy importante en Andrea, que pasa con muchas personas. Ajá. Y más mujeres. Tú le preguntas, ¿te gusta que te peguen? Me queda claro que Andrea no te claro busca no. ser golpeada. Pero ella tuvo una impronta en la infancia. La persona más importante de su vida, que es su madre. ¿La violentó? La violentó. Entonces, fíjate que a veces el niño prefiere, en su inocencia, por supuesto a un nivel subconsciente, que la madre lo golpee a que lo ignore. Sí. Entonces, aprendió Andrea a que es a través de los golpes donde ella se siente tomada en cuenta, donde ella se siente vista e incluso, y lo pongo entrecomilladamente, amada. Y tristemente, Andrea, has perdido tu poder. Yo te veo así, chiquita. Tú le entregaste el poder primero a un esposo, del que afortunadamente te salvaste, pero ahora a tu siguiente pareja, porque en realidad, aunque digas él no lo hace, él permite que su madre lo haga. Entonces estás en las garras de ellos y tú has cedido tu voluntad. ¿Y dónde quedan tus hijos? Que necesitan una madre fuerte. ¿Porque quieres a tus hijos o no? Claro, los amo demasiado. Si los amo, yo no quiero que ellos tengan la vida que yo tuve. Pues lo están, lo están que teniendo, indirectamente lo están teniendo. Ahora, ¿qué te dicen algo tus hijos? ¿Qué te dice? Que nos vayamos con Alberto de ahí. Porque ellos... O sea, ellos quieren a Alberto. Sí, ellos ven que yo estoy bien con él. ¿Y tú quieres a Alberto? Claro. ¿Y tú crees que Alberto te quiere a ti? Digo, pregunto, ¿crees? Sí. Porque no lo he conocido. No lo sé. Yo creo que sí. ¿Qué dice Alberto cuando tu mamá te maltrata y te ve los moretones? Yo no le comento eso a Alberto. No, pero lo ve. Ni modo que no lo vea. Claro. ¿Qué te dice? ¿Qué me pasó? ¿Que por qué estoy así? Lo mismo que decía cuando estaba con mi pareja pasado. Por eso, pero que ¿y cuando tú le dices? ¿Ah, tú le dices que te pegaste? Ajá. ¿No le dices que fue su mamá? No, le digo que por torpe, porque me pegué, porque iba corriendo, me tropecé. Pero a ver, ¿en algún momento la señora te ha reclamado, Marisela te ha reclamado, enfrente de Alberto, que no sabes hacer las cosas? O sí. Sí. ¿Qué dice Alberto? ¿Cómo reacciona? Que yo tengo que respetar las reglas de la casa de su mamá y que me tengo que dejar porque estamos viviendo dentro de la casa de su mamá. Y es que ese reglas. Es el punto, que aquí hay una malinterpretación de las reglas, el respeto y los derechos que se tienen que establecer dentro de un hogar. Y antes de irme yo con Mario, yo quiero hacer pasar a doña Marisela para que escuche lo que tienes que decir, Mario, porque la verdad, una cosa es que sea mi casa y otra muy distinta es que yo dentro de mi casa se esté violentando a todo mundo, ¿no? A ver, adelante, por favor, Marisela. No entiendo cómo mi hijo se pudo fijar en esa mujer. La verdad, no la soporto. Es una inútil. He tratado de enseñarle algunas cosas y por más que lo hago, no entiende. Lo peor del caso es que la trajo a vivir aquí, a mi casa. No la soporto. Andrea dice que la trato mal, pero no es verdad. Yo lo único que quiero es que sea una mujer que se ponga las pilas para que valga la pena que esté con mi hijo y que no sea una inútil. Buenas tardes. Salió por acá. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ahora sí que me agarró desprevenida. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está? Gracias. Oiga. Mande. Estoy bien intrigada. ¿Cuál es el concepto de mujer para usted? Mujer. Pues simplemente yo... Nuestro género. Pues... ¿Para qué servimos las mujeres? Pues en primer lugar, para... Como yo fui educada, para...
atender bien a nuestro marido, estar bien en casa. Cuidar bien a nuestros hijos. No, no, puro servicio. También nosotros tenemos derecho a ser respetadas, ¿no? Simplemente aquí... ¿A usted la golpearon? Exactamente. Yo fui dejada de mi marido porque me golpeaba. ¿Dejada? No. O sea... Nos separamos, exactamente. Ah, sí. Exacto. O sea, ¿usted lo dejó? Sí, porque él me pegaba. Porque la golpeaba. Sí, exactamente. ¿Le gustaba? No, para nada. ¿Y ahora por qué usted golpea? No es cierto, Rocío. Eso no sí es verdad. Lo hace. Yo usted no sabe te que he lo pegado, hace. Simplemente sí lo hace. Te he dicho las cosas. Inclusive, como ella dice, yo nada más. ¿Y los moretones? Lo único, pues, fue lo único que hice, nada más agarrarla, empujarles de atrás, pero. Pues, eso no. Es violencia. Sí, sí, claro. Pero definitivamente de ahí yo no le he puesto ni un dedo encima. Claro que sí, lo inútil. No, no me claro que no. Sí, pues sí, porque por claro más que te sí, digo ¿qué? Las cosas. Claro que sí, sí me he violentado más veces. ¿Qué hace? No haces me nada. Me ha aventado la comida en la cara, me ha apretado. Eso no es verdad. De la mesa, eso no me es verdad. Pateado cuando estamos pateado. Comiendo. Eso no es verdad, Rocío. Eso así ya es. Lo está inventando no, es cierto, aquí la señora. Rocío. Es fácil de comprobarlo. Ah, por supuesto. Se puede comprobar. Pero no, no es verdad. Yo usted no le he puesto ni un sí dedo encima. Yo para siempre nada. La he respetado. Bueno, doña Marisela, yo sí le quiero decir que yo he sido ama de casa y me encanta cocinar y me encanta apapachar y me encanta y soy mamá. Claro. Y he tenido varios maridos, no uno. O sea, quien me conoce sabe que no me le he pasado nada mal. Pero y creo en el matrimonio, soy reincidente. Pero a mí nadie me obliga, señora mía. No, claro que no. Yo cocino porque me da la gana y porque me gusta apapachar a mi familia. Pero yo no permito faltas de respeto y quien ose levantarme una mano o siquiera la voz, sí se encuentra con una Rocío Sánchez Azuara que se sabe y conoce perfectamente sus derechos. Sí, entonces, para mí la mujer no tiene que servir. La mujer no nació nada más para servir. Y mucho menos a un hombre ni a absolutamente a nadie más. No nos vamos a poner de tapete, señora. No, claro que no. Pero usted dijo pero que sí. Ya he hablado muchas veces con ella, no me entiende, Rocío. ¿Sobre qué? Pues porque en casa no hace nada. Ella dice que trata de hacer lo mejor, no es cierto. Me acaba de dar la razón y me la acaba de quitar. O sea, le acabo de decir que la mujer no sirve para... O sea, no nació para servir precisamente. Y usted me acaba de decir, sí, porque ella no sirve para nada. Sí, pero es lo que ella dijo. Después de la pausa comercial, a ver si escuchamos a Mario, quien tiene mucho que decir al respecto de cuáles son los derechos que usted tiene bajo su techo, porque a lo mejor puede estar un poquito confundida sobre el hecho de que está viviendo Andrea, los hijos de Andrea. Así es. Y que usted, como que porque están viviendo bajo su techo, tenga derecho a maltratarlos, a encerrarlos, a privarlos de su libertad dentro de su propia casa. Puede ser, sí puede ser. ¿No? Ya dijo Mario que sí. Después de esta pausa, yo regreso para saber qué nos tiene que decir Mario Herrera legalmente hablando. Voy y vengo, señoras y señores. Aquí es el código QR. ¿Qué opina usted? Los leo, ¿eh? ¿Cómo reaccionarías si tu madre golpea a tu esposa? Bueno, primero me enojaría bastante. Después tendríamos que tomar algunas cartas en el asunto, ya sea a nivel justicia o dependiendo, ¿no? Si se pueden platicar las cosas y llegar a algún acuerdo. Arreglar la situación, saber el motivo, no debe de ser eso, no llegar a esos límites, pues. Trataría de reaccionar de una forma violenta, pero sí me molestaría. Porque no es correcto, o sea, lo que ella haya hecho se puede arreglar de forma, pues sin llegar a la violencia, de una forma civilizada. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que, ¿por qué recurrir a la violencia cuando tenemos boca? Para eso tenemos boca, para hablar, para dialogar, conciliar. ¿Por qué los golpes? Digo, obviamente también tenemos manos, pero las manos no deben de servir precisamente para empuñarlas y mucho menos en contra de alguien, ¿no? A ver, Mario, a mí el hecho de que los niños estén encerrados, digo, es insano bajo todas las circunstancias psicológicamente hablando, pero además yo pensaba, se van a quedar chiquitos esos niños, o sea, les está inhibiendo el crecimiento.
pero dentro de la casa se les puede estar privando de su libertad, aunque la casa sea, en este caso, de Marisela, que es la dueña del predio. Sí, aquí estamos encontrando lo que se llama el derecho a libre desarrollo, ¿no? Los niños tienen una gran cantidad de derechos hoy en día. Una cosa, como lo hemos platicado, es el derecho a educar, que se ha ido reduciendo muy poco. Antes era muy normal que darle una nalgada, ahora está protegido el niño para que no tenga este tipo de lesiones, ¿no? Yo veo aquí una especie de escalera de delitos. El primero es la coacción que está viviendo pues una familia por parte de un jefe de familia, en el que te permito vivir en mi hogar y puedo hacer contigo lo que yo quiera, entre ellos lesionarte, violentar económicamente a la familia, violentar psicológicamente a los menores de edad y a la mamá. Es como un verdugo. Sí, pero de ahí saltamos a la mamá, puesto que no está haciendo nada, entonces está haciendo acciones por omisión. Okay. Entonces, en el momento en el que no está protegiendo a los menores de edad, también está siendo cómplice de este tipo de agresiones que están viviendo. Entonces, cuando hablamos de que si están siendo privados de la libertad, sí, libertad de desarrollo, libertad del sano crecimiento y todas las que nos puedan ir desencadenando en sus emociones. Entonces, no es lo mismo estar encerrado en tu casa con la posibilidad de salir cuando tú quieras a que te encierren en una habitación. Entonces, ellos están creciendo con un trauma que desencadenará en un estrés postraumático fuertísimo. Si un perito en psicología analizara esto, yo creo que terminaría que hay un fuerte delito aquí. Y te podría quitar a los niños. Es lo que yo no quiero. Te pueden quitar a los niños. Si el DIF se mete aquí y examina a los niños, como lo dijo bien Mario, psicológicamente, va a notar que esos niños tienen serios problemas porque los van a tener y van a salir a la luz. Los psicólogos precisamente para eso les hacen hacer dibujos y, bueno, les hacen unos cuestionamientos bastante inteligentes, acordes a cada edad, para saber si realmente ellos están viviendo y conviviendo sanamente o no lo están. Ahora, ¿sería cómplice entonces Andrea de Marisela? No solamente víctima, sino cómplice. ¿Pero qué hay de Alberto? Porque Alberto, al final del día, aunque hijo de Marisela, pareja actual de Andrea, tiene conocimiento de que esto ocurre dentro de la casa. Sí, aquí habremos escuchado a Alberto, pero lo vamos a dividir en dos. La familia que están construyendo ellos, uh-huh, pero la familia con la que Andrea llegó. Es decir, sus dos hijos y ella como mamá, y después se unió. Uh-huh. Ellos, pues si bien han empezado a construir una relación, pero no es el primer núcleo de familia. Okay. Entonces estaríamos pensando que hay una doble obligación para ella y una sola obligación para Alberto, pero tendría el deber moral y el deber legal de denunciar las lesiones que están ocasionándose. Pues vamos a conocer a Alberto y venimos con Irene también. Mi madre nunca ha sido capaz de golpear a Andrea. Andrea lo que busca nada más es llamar la atención. Mi mamá siempre ha querido lo mejor para mí, por eso busca que Andrea reaccione. Yo solamente quiero que mi mamá se lleve bien con Andrea, pero ahora se mete su hermana y con el pretexto de que mi mamá la trata mal. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Pues un poco desconcertado. Yo estaba escuchándote muy atentamente. ¿Por qué desconcertado? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Porque pues hay muchas cosas que yo no sabía. Ahorita mi esposa, vengo escuchando que mi mamá le pegaba, yo no sabía eso en realidad. Uh-huh. Sí sé que le grita, pero porque le grita porque en ocasiones no sabe. Pero no la veías morada. Sí, pero yo le preguntaba, ¿qué te pasó? Me decía, es que me pegué con algo. Eso lo dijiste tú también, ahora. Y es lo que siempre salía. Yo le preguntaba, dime, ¿qué, alguien te pegó, los niños? Porque tenemos dos niños. No son hijos de mi sangre, pero los quiero como si fueran mis niños. Los aprecio, los quiero mucho, demasiado. No hemos tenido hijos entre ella y yo, pero sí tenemos dos pequeñitos. Los quiero mucho, bastante. También igual quiero demasiado a mi mamá, como quiero a mi esposa. Pero de verdad me desconcierta tanto ahorita que escucho que esos golpes se los está causando mi mamá. Y sí he escuchado que mi mamá le grita en ocasiones porque luego le explica las cosas y no las sabe hacer. ¿Pero y tú crees que está bien que le grite? Es que no hace las cosas bien, Rocío. Luego hay ocasiones donde mi mamá dice, mira, en la comida tan solo. Nadie nació aprendiendo, Alberto. Yo llego de trabajar, llego cansado, llego queriendo comer, bañarme y dormir. Llego, escucho broncas entre ellas, están gritando,
Y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo, ¿y por qué no has puesto un remedio? ¿Por qué no se van a vivir aparte? Porque digo, el casado casa quiere. Ah, mira, ahorita la verdad no nos hemos ido a vivir, me ha ido en la cuestión laboral un poquito mal. La cuestión de mi pago de salario ha sido muy, muy baja. Ahorita, por eso es la cuestión que me he estado deteniendo demasiado. Que se ponga porque... a chambear ella. Te lo he dicho que yo quiero trabajar. Sí, pero ya sabes, no, amor, yo la verdad, yo quiero que esté atendiendo la casa, los niños. Amor, ay, pero no, ¿qué va a atender si no sabe hacer nada, hijo? ¿Por qué crees que tenemos tantos problemas si le digo, le grito que haga bien las cosas? ¿No hasta por eso me das el gasto a mí? Porque aquí sí, la señora bueno, ni eso esa, sabe en hacer. En esa parte sí, Rocío, porque no, hay ocasiones donde mi mamá está no sabe dúbida, hacer nada. Dúbida, sí, pero si ella le enseñara, si la señora tomara algo bien. Oye, Alberto, ¿tú querías una mujer, una compañera de vida, o querías alguien que te sirviera? No, quiero una mujer, una compañera de vida. No parece. No parece, porque hasta ahorita lo que yo he escuchado son quejas de que no sabe hacer las cosas bien. Que no sabe hacer arroz, que no sabe quién sabe qué. O sea, son las palabras de tu mamá en tu boca y de las de tu boca en tu mamá. Pero y las mismas que dijo una también una cuestión bien Andrea. Importante, Rocío. Sí. Mira, yo le he procurado porque le doy el gasto a mi mamá para que pues ella también se vea a los niños. A ver, ¿quién es tu esposa, perdón? Andrea. Y entonces, legalmente, ¿qué se supone que tienes que hacer? ¿Tú crees que ese gasto se lo tienes que dar a tu mamá? Pero... No creo. Mira, no te voy a decir cosas que desconozco. Las medio conozco, pero para estar bien seguros, traje un abogado. Y mejor, después de este consejo, vemos al abogado. ¿Te atreverías a golpear a tu nuera? No, jamás. No golpearía a nadie. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no soy quien para pegarle a mi nuera o decirle qué hacer. No, tampoco. Es violencia. Finalmente es violencia, ¿no? Violencia genera violencia. A ver, Mario, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, vayamos con la segunda mitad, ¿no? Sí, primero vimos caray. Este proceso en donde ella tenía su núcleo de familia, en donde eran sus dos hijos y ella, y ahora este momento en el que ya se junta con una pareja y por tanto él, digamos, como su concubino, deberá de respetar a los menores de edad. Uh-huh. Él... Sí los quiere. Pero creo que tiene malentendido el concepto de los derechos que tienen esos niños dentro de la casa de su mamá. Sí, y son los más importantes, de hecho, claro. Puesto que hay tres adultos, más los que vivan, uh-huh, que son los encargados de darle educación y el desarrollo a los menores de edad. Entonces, cuando escuchamos aquí un anuncio de yo no sabía que estaba haciendo esto, eres muy ajeno a la familia y eres la cabeza de familia. Entonces, todos los derechos legales recaen sobre una persona. Ahora, en cuanto al gasto, ¿no?, que era lo que estábamos platicando, si todo el gasto se le da a la pareja, puesto que existe esta unión de manutención de casa, vestido y sustento. Si lo vemos en una escala jerárquica, pues sí pudiera haber una especie de pago por dejarme vivir en tu casa, pero no pero es una obligación. Parte, y esa parte. Sí, pudiera ser una obligación implícita, pero ajá, no lo es. Okay. Pero sí estoy encargado de la casa, vestido y sustento de la persona a la que yo le dije, salte de trabajar para yo mantenerte. Entonces le estoy vulnerando su derecho a generar un patrimonio, ajá, a cambio de eso, ¿no? Entonces estoy generando un pequeño engaño y no estoy siendo lo suficientemente honesto en lo que percibo de recursos. O sea que, en palabras llanas, tu obligación es entregarle lo que hayan acordado a tu esposa, no a tu mamá, aunque vivan en la casa de tu mamá. A los niños, Rocío, nunca les ha hecho falta nada, siempre se les da libertad para la escuela. ¿Se te hace poco? No, Rocío, mira... Aquí la cuestión con los niños, yo siempre me he preocupado que estén al tanto de la escuela, de que tengan su uniforme. No, pero están encerrados en un cuarto, porque según esto tengo entendido, uh-huh, usted no les permite salir a la casa. Bueno, mira, en cuestión de parte de que no nos permitía mi madre, ajá, era porque por la cuestión de la contingencia. La cuestión de la contingencia decían, resguárdense, estén ahí. No. Pero a ver, la contingencia no te limita que estés dentro de un cuarto. Por Dios, ¿dónde viste eso, Alberto? No, es dentro de la casa. O sea, que no salgas a la calle, pero no dentro de la casa. Y sí, imagínate, enciérrate en el baño, ¿no? Claro. O sea, algo importante aquí también, además de la parte jurídica, Alberto, a nivel de sistema familiar,
tú hablas de que amas a tu esposa. Y si la amas, hay una palabra importantísima que se llama respeto. Y tú tienes que respetar la jerarquía que ella tiene junto contigo como pareja. Porque pareciera que el trato de ella es como una hija, tú le entregaste a tu mamá, bueno, pues allá te bolas, enséñala a cocinar como si ese fuera, o hacer los quehaceres como si ese fuera el deber de una mujer. Los tiempos han cambiado. El deber de la pareja es sostener el hogar, criar a los hijos de igual manera, y tampoco le preguntaste a ella, porque tú dijiste, bueno, es que yo no quiero que trabajes, que te hagas cargo de la casa. ¿Le has preguntado lo que ella quiere para su propio desarrollo? Ella estuvo de acuerdo cuando se fue, cuando le dije, ¿por qué no nos juntamos? Me gustaría compartir vidas contigo. Uh-huh. Ella supo y aceptó que tenía yo mi madre y que íbamos a ir a la casa de mi madre. Pero y dije, yo no sabía cómo era la cuestión. Todavía. La conociste también. Mira, sí, pero no quieras hacer quedar mal a mi madre. No, se trata de hacer quedar mal a nadie. Se trata de decir la verdad. ¿Cuánto tiempo se conocieron ustedes y bajo qué circunstancias? Un año, y solamente cuando me llevaba a su casa. Uh-huh. No, o sea que no, cuando eso ocurría, no era ni violenta, ni te echaba caras, nada. Nunca, ¿se caían bien? Nunca lo he hecho, Rocío. No, nunca le ha dado. Perdón la palabra, pero era hipócrita la señora conmigo. Uh-huh. Porque no, yo lo veía, cierto. Porque llegaba y me decía, ay, hija, qué bueno que viniste. Pero... pues sí, pero no conocía la clase de persona que era. A ver, doña Marisela. Sí. Palabras que no. Sea honesta. Claro. ¿Ok? Se trata de decir la verdad. Sí. Las cosas como son. Bien. Realmente... su problema es que, según usted, Andrea no sabe hacer nada, o nada como usted lo quiere, o que es una mujer que tiene hijos, que pues, no está a la altura de su hijo, la verdad, que quiere a alguien más para su hijo. Ah, la verdad es eso. Desde un principio yo no estuve de acuerdo en la relación de Andrea con mi hijo, porque ella es una mujer vivida, ya con mi hijo, oiga, con experiencia. Y entonces, ¿por qué aceptó que entraran en su casa? Pues, bueno, más que ¿sí nada le iba a tratar yo lo mal? Hice por mi hijo, pero pues a ella realmente no la soporto, porque pues ¿y no a los sabe niños hacer tampoco? Nada, mucho menos, no son mi sangre, no son nada. Y así se pone de grosera. Pero siempre así la aceptó mismo. Al principio, ¿no? Siempre no, es para mismo. Nada. Yo ¿y qué culpa tienen los niños? No, vienen de un papá maltratador. Sí, Rocío, pero pues ese no es mi problema. Sí, además, debería. Están, pues no, porque no me importan. Pero no son seres humanos. No son mis nietos. ¿Y usted qué? No sabía. Señora, claro que señora, sí. Las muchas veces las personas que no son de nuestra sangre son las que pudieran hacer más por nosotros que nuestra propia sangre. Mis hijos me estimaban mucho, no, y usted yo lo nunca sabe. Estuve de acuerdo en esa relación. Y nunca va a estar y de acuerdo. Nunca voy a estar de acuerdo. Pues ahí tiene la clave. Y ya se lo dije, yo quiero que se vaya de mi casa. Ah, tú ya lo sabías. Con sus hijos. Sí, tú ya lo sabías. Hijo. Acuérdate, ya hemos hablado y yo desde un principio te dije, ¿sabes qué? Yo no quiero a esta mujer. ¿Cuándo aquí se lo dijo? Con sus hijos. Pues en veces, en ocasiones, cuando él y yo hablamos ahí en la casa. Ah, esa no me la sabía. Yo voy a hacer una pausa comercial. ¿Y a quién cree que vamos a conocer a continuación? A Stephanie. Y se preguntará usted, ¿quién es Stephanie? Pues le cuento yo aquí. Es hermana de Alberto, hija de doña Marisela, quien recientemente ya se fue también a vivir con su pareja y nos va a contar por qué también dice, ¿y qué hace ahí Andrea metida en la casa? Mi mamá nunca va a cambiar. Voy, vengo después de la pausa comercial. Código QR. Los leo. No se vaya. ¿Rechazarías a tu nuera si tuvo hijos antes de conocer a tu hijo? No, porque es decisión de mi hijo. No. ¿Por qué? Pues porque es problema de entre mi hijo y mi nuera. Bueno, si tuviera un hijo, tendría su propio... libertad de conciencia, y si esa es la decisión que ellos tomaron, pues se respetaría. Híjole, la verdad es que debe ser muy complicado iniciar una vida con tu pareja, que además tu pareja ya tiene hijos, e ir a vivir con tu suegra, a la cual encima le caes de la patada. Pero de la patada, porque ya lo dijo, ya lo abrió, se abrió de capa doña Marisela y le agradecemos. Así ahora, es. Aquí el punto y que yo no entendí, ya te lo había dicho. Aquí lo que yo quiero es que, pues, en verdad, vivamos como una familia en armonía. No, y yo espero el cambio no con mi mamá hacia ella. Yo de verdad quisiera estar cambio? Con mi mamá, que mi mamá cambiara
tal vez los gritos con ella de que... Tú lo que tienes es mamita. Alberto, ya dijo que no le cae bien, que quiere otra mujer para ti. Ya cuando empiezan así, y... Joder. Nunca la va a aceptar, si la nena la ama, llévala. No, pudiera ser que sí, pero ¿sabes qué se necesita, Guadalupe? Voluntad. Y por ahora yo no creo que la señora tenga voluntad. También le he dicho a ella, ámate y quédate tú misma. Hazlo por ti. Pues claro, eso que si ella no empieza, ¿quién? ¿Cómo? Yo sé que ella puede cambiar. Ay, ya te lo dijo en la cara. Tú sabes que ella puede cambiar. Yo si también lo sé. ¿O que no te crees quiere o quieres que ella cambie? Te está diciendo quiero que no te quiero que quiere ella cambie. Ah, ahora, nadie puede cambiar. Pues, si no quiere hacerlo. Exactamente, desde ¿no? Desde el principio hubiera intentado la señora, no lo intentó. Aquí vemos la fantasía versus la realidad. La fantasía de Alberto y de Andrea es que Marisela cambie. Pero Marisela tiene muy claro lo que quiere, está en su casa, ella dice, no quiero a esta mujer, no quiero a estos niños. Y aquí el tema eres tú, Alberto. Si sabes esto, no puedes fantasear con la idea de que el día que cambie tu mamá, tu esposa dejará de sufrir. Porque entonces esto puede nunca llegar a suceder y es como dejar a tu esposa en manos de su verdugo. Aquí hay una cuestión bien importante que... Siento que al irme también igual, no sé, algún día me vaya a hacer falta mi madre y no puedo estar también con ella. A los 30 años de edad. Tienes mamita, ya tienes, no tienes 15 años, déjame decirte. Alberto, nadie tiene la vida comprada, pero a ver, si todos pensáramos como tú, pues todos viviríamos con nuestra mamá, ¿verdad? Bueno, los que tienen ya la fortuna de tener a su mamá. Ahora, yo creo que la familia es la familia y tiene que vivir sanamente. Aparte de la mamá y cualquier otro elemento, no, o sea, no, cualquier no, otro mamá, elemento. Mamá, te he pedido nuestra libertad para nosotros, sí, para mis hijos y para mí. ¿Cómo que nuestra libertad? ¿Independencia será? Libertad o independencia, ajá, porque cuando él no está no me deja ni salir la señora. ¿Cómo? Ay, no es verdad. Yo no puedo salir. ¿A ti también? No, yo no puedo salir, no solamente encierra a los niños, no, sino yo también no puedo a ti. Salir de casa. De hecho, el gasto se lo da él y ella compra todo el mandado. Ajá. Yo no puedo salir de casa. ¿Pero cómo que no puedes salir de la casa? No puedo, porque si yo salgo ya ando de loca. Porque como ya estoy vivida, cree ella que yo me voy a ir a otros lados. ¿Vivida? Dice. Yo siempre te pregunto. Porque tienes hijos y porque vienes de una relación anterior. Oigan, ¿ustedes piensan tener hijos, Alberto y Andrea? Sí, me gustaría. Lo hemos platicado muchas veces. ¿Con tu mamá? ¿Con su mamá? Lo hemos platicado. Es que tú siempre, mira, el problema es de dos. Si lo van a hacer, lo hagan. Es de dos, más no de tres. Ahí estás incluyendo a tu mamá, discúlpame. Pero porque estamos viviendo en su casa. Independientemente que vivas con tu mamá, usted también, señora, independientemente que sea su casa, son pareja ellos dos. Se me acaba de ocurrir algo. Dime si es una locura o no. En el inter de que se pudieran independizar y tomando en cuenta que fue Guadalupe quien escribió al programa pidiendo ayuda a gritos para Andrea y para su familia, incluyendo a Alberto y a los niños, a sus sobrinos, ¿qué posibilidades cabrían o existen de que tú los apoyes como los está apoyando la señora mientras logran como que fortalecerse económicamente y pueden independizarse? Es decir, lo mismo, nada más que tú los apoyes, no sé, con la vivienda para que la renta no sea como que lo más pesado, ¿no? Y mientras se va buscando un oficio, le vas echando la mano o lo que sea para que le vayan echando la mano. Pero ¿estarías dispuesta? Sí, yo le he dicho a ella, vámonos a mi casa, pero el señor no quiere dejar a su mamá. Espérame tantito. ¿Y por qué no? Y al final del día también es la hermana de la señora. Déjenme ir a una recomendación. ¿Qué harías si tu suegra te rechazara por tener hijos de una relación anterior a la que tienes con su hijo? Pues es algo que no me importaría porque con quien tengo la relación sería con su hijo. Pues mi relación sería con su hijo, no con mi ni suegra. Pues no me importaría si su hijo me acepta así. O sea, es cosa de nosotros. Ay, Dios. Bueno, yo me quedé con una pregunta que se me ocurrió, no sé, una idea. Pues oye, si ya vivieron 2 años con la señora, ¿no? Así es. 2 años o menos. 2 años. Dos años, ok. ¿Tienen 3 ya de relación? Sí. Ok. ¿Qué posibilidades cabrían de que ahora reciban un apoyo por parte de Guadalupe mientras
ustedes se fortalecen económicamente. Y yo sé que tú tienes, vendes ropa en un tianguis, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí tienes comercio. Chamba. Me la puedo llevar a ella y después, cuando pueda ir con ella. Y te llevas a los escuela, niños. Ajá, de regreso claro. a la escuela se puede estar con nosotros. Claro. O sea, sin ningún problema. Aprendes el oficio que yo creo que no lo puedes difícil, aprender, ¿no? No, sí tiene su gracia. Bueno, sí. No, tiene su gracia. Tratar de vender. Claro, tratar de vender. Todo... Que si lo que vas a vender es de buena calidad, que si los modelos, lo que sea, ¿no? Pero le puedes sí. ayudar. Se ayuda ella un poquito también. Nos ayudamos entre las dos. Claro. Y los niños también están ya en un ambiente más sano, Alberto. ¿Qué te parece? La verdad, pues no estoy de acuerdo porque ella es muy loca. Ella es muy loca y anda... ¿Cómo que loca? Sí, porque anda con un hombre y con otro y por eso la dejó su marido. ¿Cuándo me has visto? No, ella, tu hermana, no tú. ¿Quién dice eso? A mí no me dejó mi marido, yo lo dejé porque bueno, me fui pero infiel, como haya sido, porque te gusta andar de loca. ¿Sabes? Y yo para llevar pero, a los niños. ¿Pero de dónde sacaste tú eso? No, pues es lo que la, ahora sí lo que la gente dice de ella. La gente dice y tú se la crees. O sea, tú no conoces a las personas. No voy a exponer a mi esposa y a los niños que se vayan a la casa de su hermana. Y te das la oportunidad de irte a mi casa y te vas a dar cuenta de la realidad. ¿Para qué? ¿Para que después me quieras aplicar la misma? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Para que después me quieras aplicar la misma? Yo no te voy a venir a golpear como tu mamá golpea a mi hermana. ¿Para que después qué? Discúlpame. Primero arregla entonces tu vida y después... ¿Cómo? Poner malas caras y llegar y no poder hacer lo que nosotros hacemos en nuestra casa. ¿Pero qué a ver, espérame, que me hizo... ¡Ay, Dios! Haz de cuenta que me sonó ahorita un platillo así, pero de esos japoneses, un gong. ¿Con? No, para que me hagas lo mismo, dijo. No, inmortal, estás como desfasado, de verdad, trae un delay. A ver, inmortal, última oportunidad, a ver. A ver, acabas de decir, para que nos hagas lo mismo que le están haciendo a Andrea. O sea, ¿estás consciente de lo que están haciendo con Andrea no es sano? Lo único no que es mi bueno. Lo único que mi mamá hace, sí le ha gritado, la verdad, sí le ha gritado, no voy a decir que no. No le ha puesto la mano encima. Así es. Yo nunca he visto no, que la pero ¿qué quisiste decir con eso? O sea, ¿para no? ¿Tú crees que Guadalupe... ¿Va a ser capaz de faltarte al respeto, de ofenderte, de levantarte la mano, pues, de decirte sí. alguna majadería? Tal vez no pegarme, tal vez no, porque pues como dicen por ahí, pues no estoy manco ni cojo, pero tampoco no llegaría al extremo pues de pegarle Andrea, a una mujer. Andrea se ha quedado, tranquilita. Una cuestión bien importante, Rocío, nunca de verdad le he tocado a una mujer, nunca he respetado bueno, a una mujer. ¿Por qué? Qué porque bueno. yo sé que vengo de una mujer. Pero permites que lo haga tu mamá. Es diferente. Mira, yo le preguntaba cuando le veía los moretones, yo hasta decía, yo creo que los niños a lo Alberto, mejor, yo le dije... te creo porque lo admitió la misma Andrea, dijo, yo no le he dicho a Alberto, pero sí. ya ahora lo sabes, de hoy en adelante, obviamente no puedes ni permitir que le levante la voz, independientemente Exacto. de todo lo que pueda ocurrir, pero no es sano que ustedes sigan viviendo juntos. Ahora, hasta Stephanie lo dice, tu hermana lo dice... Que ella hasta se salió también, digo, obviamente porque tiene una nueva pareja y demás, pero que también dice, es que yo no entiendo qué hace ahí Andrea metida con mi mamá. Mi mamá nunca va a cambiar. Yo miren, si no, a ver, adelante, Stephanie. Mi madre no soporta a Andrea, porque para mi mamá, su hijo es un bebé. No lo deja ser hombre, simplemente... O sea, al grado de que el sueldo que mi hermano gana se lo da a mi mamá, lo chantajea. Entonces, ¿en qué momento él se va a convertir en un hombre si no lo deja hacer? Andrea no debería de permitir que mi madre y mi hermano la traten mal. Yo opino que mejor Andrea debería de dejar a mi hermano antes de que algo le pase o le hagan daño. Hija, se ve que Stephanie tiene carácter. No, y lo tengo, Rocío, y lo tengo. Aquí ¿A el ti problema... ¿Te maltrataban? Pues mira, o yo, no, independientemente de que mis papás se separaron, uh-huh. Sí había como cositas ahí que como mujer, pues, o como más bien como hija, uh-huh. los resientes más que un hombre. Por ejemplo. Por ejemplo, no sé, los golpes o los gritos. ¿Hacia quién? No, hacia mi mamá.
Entonces... Ah, tu papá. Que exactamente, okay. Sí, porque yo era golpeada, Rocío. Pero, no, o sea, ve lo que... Por eso no, por eso que no entiendo, no entiendo, Rocío. O sea, si mi papá golpea a mi mamá, ¿por qué ella va a hacer lo mismo? Exactamente. ¿Sí me entiendes? Claro, o sea, yo tengo un carácter, perfecto. Con perdón tuyo, de la... Que es lo mismo que lo tiene mi mamá. ¿Sí me entiendes? No, yo me parece conozco, que eres de carácter fuerte. Yo conozco a mi mamá como es. Por ahí dice un dicho, uno conoce a su gente. Yo sí. Conozco a la mía, ¿no? Yo sé cómo es mi hermano, yo sé cómo es mi mamá. ¿Tu mamá es violenta? Sí. No es violenta, sí. Es pues de pero te voy a fuerte, decir una cosa, vez. Conmigo no. ¿Con tu hermano? Perdón, con mi hermano no. Conmigo un tiempo en el sentido de que yo soy muy... No. O sea, yo era muy rejega con ella en el sentido de que si ella me quería decir, Estefi, no hagas esto, yo le contestaba. A ver, Estefanía, ¿sí te puedes entiendes? Poner de pie? Parece. Imagínate la mamá. Mi papá era... Y Estefanía, sí. Mi papá es alto. No, es que yo digo, pues también, ¿cómo no? O sea, de pronto sí, tu estatura intimida, por mucho que se te quiera poner alto. Bueno, digamos tú. Que de chiquita. O sea, eso fue de chiquita. Mi hermano es... una persona que, ¿cómo te lo podré decir sin que se oiga tan? No, ¿cómo es? O sea, es una persona que está abajo de las faldas de mi mamá, para que me entiendan. Es mi mamá. No, no, mi amor, no es que no me quiera, Alberto, mira, no es que no me quiera. Si tú quieres a mi mamá, yo también la amo porque vengo de ella. O sea, yo amo a mi mamá, Rocío, sí la amo porque a pesar de sea como sea, es mi madre. ¿Es tu mamá? Claro. Sí, así me haya pegado, me haya maltratado. Es mi madre. Es como... Perdón que lo diga, pero es como cuando los animalitos, entre más los maltratas, ahí están. Uh-huh. Y así somos nosotros. Uh-huh. Pero ¿por qué maltratar a Andrea, mamá? Es lo que ay, no entiendo. Ella, te voy a es decir, una mira, inútil, no, no, ¿entiendes? No, no, no. Ahí te va, Rocío. Te voy a contar cómo está. Sí. O sea, yo hace 11 meses me salí de mi casa, uh-huh. ¿Sí? Pero cuando porque tienes sí, pareja, ¿no? Exactamente, ajá. Y tengo un bebé chico. Ok. Yo me salgo... Pero antes, obvio, ellos ya llevan 2 años de relación. Sí, ajá. A mí me dio, la verdad, mucho gusto que Alberto me haya dicho, ¿sabes qué? Voy a traer a Andrea a la casa. ¿Tú ya la conocías, Andrea? Sí. ¿Y así te cayó por, bien? Fue, sí, la verdad, yo a ella la quiero como no tienes una idea. ¿Y tú la no aprecio. La juzgas por tener dos hijos? No. ¿Me dejas hacer una pausita rapidísimo? Claro, sí. Estoy picada ya con la Stephanie y me cayó re bien, ¿no? ¿A ustedes también? Yo voy a la pausa rapidísimo. Regreso para que nos siga platicando y nos siga diciendo así como ella es. ¿Qué exactamente está pasando y sobre todo qué solución se le puede dar a todo esto? Usted en casa, ¿qué solución le daría? O sea, me va de ahí que yo voy y vengo rapidísimo. Llame a Soñare o a Magic Stitch o a Florece. Usted llama. Mi hermana permite que su suegra la golpee. Así empieza la denuncia de Guadalupe hacia esta producción. Y de ahí dijimos, se me hace que esté exagerando un poquito. ¡No! No, nada. Se quedó al corta y lo que le sigue. No, te y, interrumpí, y, no Estefanía. Y lo peor de todo es que, o sea, ¿por qué no dicen la realidad de cómo son las cosas? Es como digo, yo antes de salirme... ¿Peores? Sí, claro. Yo antes de salirme de casa, como te lo digo, cuando a mí me dicen, llega Andrea, yo a Andrea la conocí por fuera, yo soy muy alegre, soy yo amiguera en la calle, ¿no? Uh-huh. Yo sí no estoy como que mami, no, no, yo no, mis cosas hacia afuera. Loca, ¿qué? No, no soy loca. No, el que no yo te tenga, yo te lo voy a decir una cosa. Eso. El que yo tenga amigos por fuera no, y salude, uh-huh. Para mí es una educación y abro muchas puertas en mi camino a ver, conocer al te gente, voy a decir ¿no? cómo se dice. El término es soy extrovertida, que no tiene nada que ver o social, con soy como lo dice. Una mujer de la calle, ni ando con todo mundo, no, ni no, nada no, que ver. No, simplemente era de lo que yo veía, siempre iban chavos por ella a la casa. ¿Y eso se qué? Con o ellos, sea, ¿y eso qué? Y eso sí tiene que ver. O sea, fiesta, ¿eso qué tiene eso que ver? ¿Cómo eran iba a ser estar haciendo eso en mi casa? No, bueno, las amistades. O sea, como dice cuando, su mamá, okay, cuando yo veo a Andrea en la calle con él, me la presenta. A ver, permíteme, mamá, como siempre. ¿Es feliz o no es feliz su hija? No, pues yo veme, o sea, mírame. Yo soy feliz, me salí de tu casa, estoy contenta. Usted como tú lo dijiste, soy joven, tengo 25 años, Rocío. Él tiene 30.
¿Y dónde está? Parece de 15. En casa de mi mamá. ¿Tú con quién vives? ¿Con tu marido? Exactamente. ¿Y con tu bebé? Exactamente. Okay. Por decir, en este caso, Andrea tiene dos niños. Yo, la verdad, no sé aquí si hay un psicólogo. Si es malo tener una pareja ya con unos hijos, no. Claro hay que veces no, que dicen, claro que no es malo, dice, a ver, mamá, dice el dicho. No me pareció por ahí dice relación, el dicho que es más señor, padre déjelo ser, el que no, cría, no, no lo voy a dejar que el que engendra. En este momento, a lo mejor con mi mamá no ha llegado una pareja tal cual, pero si yo veo que el señor quiere a mi mamá, que quiera a mi papá, me quiera a mí como mujer y me respeta, a lo mejor va a ser el padre que yo necesito en mi vida. ¿Tú crees que encuentre el novio a tu mamá? ¿Así como es? La verdad, no. Ay, no. Pues aunque lo dudes. No. Y si llega alguien, va a ser igual que él y van a chocar. Oye, no, o sea, no, ¿qué recomendarías tú como hermana de Alberto y conociendo a tu mamá? Yo en un momento cuando estuve yo ahí, yo le dije a Andrea, le dije, yo me voy de aquí. Ajá. Le digo, si sí pues me pues da tris, bien, cállate, no cállate. Estoy a mí no eres me mi madre, pero cállate. No, te callas tú. ¿Eh? Yo y qué bueno sentí, que ya no estás en sentí mi casa. Feo. Por loca. O sea, te lo voy a contar así. Sí. Ay, el primer diciembre que ella pasa en casa con nosotros. Claro que es usted, señora. Todos no, adornando tú, árbol. No puedes bien padre. Nada. No yo le hermana? Compré regalos a los niños. Que dijo, no son mi sangre, pero los quiero. Andrea, ay, o sea, un amor entre ella y yo. O sea, es mi cuñada como así, ¿sí me entiendes? Mi mamá, ¿quién sacó a los niños? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué no sé no, qué? No, tampoco no exageres. Y le digo, es que era lo que tú no sabes. Le digo, cálmate, mamá. Le digo, ¿qué hora quiso qué? Le digo, yo lo saqué. Le digo, es Navidad, los regalos. Ah, bueno, pues si tanto los no quieres, agarró, los metió otra casa. Vez al cuarto. ¿En serio? Agarró y los metió. No los dejó yo entré al cuarto y me dicen los niños, o sea, le dicen, no, abuela. No exageres. Sí. La verdad es que yo entré al cuarto y me dicen, tía, o sea, me dicen, yo con las lágrimas, me dicen, tía, digo, ¿qué, mi amor? ¿Por qué mi abuela no nos quiere? Eso no es verdad. O sea, a mí me partió el alma. ¿Qué hago, Rocío? ¿Por qué si ni siquiera yo son sentí tu sangre? ¿Por qué? O sea, exactamente. No, es no, más, es que se lo has dicho. Siento no feo porque nada, son unos niños tuyo. Que están a cargo no de tu hijo. No a ver, señores, tuyo. Tenemos o sea, que tomar de verdad decisiones importantes y contundentes, ¿no? Tanto legalmente como psicológicamente hablando. A ver, no puede ser que le duelan más los niños, que son prácticamente los sobrinos de Stephanie, a Stephanie, que a Maricela. No, yo ahora, no siento nada por esos niños. Y ni lo va a sentir no, si no lo quiere. Lo, no, pero, no, no ¿y Alberto? A ver, señora. Sí los quiero, ¿qué vamos a hacer? Señora, sí, si usted algún día se hubiera Alberto. Juntado cuando sus hijos estaban pequeños, le hubiera gustado nah, que la trataran pero no así. No fue mi caso. Y precisamente por eso, mira, tú a desde ver. Un principio no fuiste recibida en mi casa. A ver. Y mucho menos tus hijos. Ya está más que claro ni al agua, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Ponte los pantalones. Yo le dije que sé. Yo, Rocío, yo les dije, cuando me salí, dije, Andrea, yo tengo una estética chiquita. Yo soy estilista. Yo le dije, Andy, vente conmigo. Le digo, hablo con mi hermano, porque ella, o sea, es muy inocente y me dice, es que va a cambiar tu mamá algún día. Y yo enojada le dije, Andrea, yo conozco a mi mamá, no va a cambiar. O sea, que tú le puedes ¿no? echar la mano también. Yo también, así como o sea, yo apoyo a su hermana también y yo hablé con ella y le dije, ay, pues yo me voy de ahí. Entonces. Le digo, yo también voy ahí. Tengo no, contacto pues, con Andrea, también. Pero te la encargo mucho. Oigan, yo la que la se tiene llevar, que ¿eh? Ir ya soy yo porque ya me estoy comiendo el tiempo, pero ¿qué vamos a hacer, Alberto? Yo te puedo ¿qué vamos llevar a hacer? Conmigo. Tú las lo decides. De mi casa también están abiertas. Hay apoyo. Hay apoyo por parte de las dos cuñadas. Falta que te pongan los pantalones. O sea que bienvenidos son y queridos también. Y esto no tiene nada que ver ni quiere decir que te vayas a tener que distanciar de tu mamá. O sea, tu mamá va a seguir siendo tu mamá y la puedes visitar tú, pero no tienes por qué involucrar yo a gente no. que yo, además yo la voy a ver. Ni tu mamá quiere ver. Ni hay necesidad de revolver las cosas. A pesar de cómo es, Rocío, yo la voy a ver los fines de semana, si puedo. Es que es tu mamá. No me acepta. ¿Qué vamos a hacer, muchacho? ¿Qué vamos a hacer, Alberto? Abre los ojos, Alberto, ya te lo he dicho. Mucho porque es mi mamá, de verdad. La aprecio, la quiero y la amo. Demasiado. ¿Pero? ¿Y qué vas a hacer? Disculpa, mamá. Sí, no te preocupes. Haz tu vida, hija. Haz tu vida. Pero lejos con esa mujer que tú elegiste. Porque yo definitivamente si no, aceptas, no la si acepto. ¿Si no aceptas de verdad sin amenazar. Mi no, sí, no. No la acepto, hijo. No pero aceptas. Tú haz tu vida, hijo. Van a estar mejor. Me duele, ¿sí? Me duele dejarte de verdad,
Amo a mi pareja, la quiero. Pues adelante. Quiero. Sigue tu vida. No lo pienses. No lo pienses. Hazlo. Pero con fuerza, ¿eh? Hazlo. Pero con mucha fuerza. Me duele. Siempre te estuve viendo. Siempre te amé y te quise. Y me duele eso que me estás diciendo. Porque tú me estás corriendo de tu casa. No te estoy corriendo. Tú quieres hacer la vida con esta mujer. Adelante. A ver, Marcela. ¿Qué posibilidades hay, existen de que vaya con Irene a platicar? Irene Moreno. Estoy de acuerdo. ¿Quieres? ¿Sí? Sí. ¿Se puede? Se puede. Creo que ahí podemos dar un gran paso. Yo seguramente podremos trabajar en algo lindo. Y además, ¿sabes qué, Alberto? Tienes que cortarte el cordón umbilical. Sí, eso es parte del crecer. Y tu madre te dice, sigue tu vida. Yo esto es para ser un adulto. Y lo mejor ni con tu familia y ni con la mía. Vámonos. Como gusten. Punto. De que estén con muchas los gracias, niños. Muchas el gracias. Apoyo por como gusten. De los dos. Solamente te pido que me dejes trabajar, aunque sea fin de semana. Déjala conmigo. Déjala que se vaya conmigo, mira. Con ella. Van a estar los niños, ni con ustedes, ni con mi madre. Y los dos juntos y de verdad me duele. Me duele. Y... No te preocupes, hijo. Sigue adelante. Ay, Mario. Es muy importante. Ahorita los niños han sufrido 2 años de mucha violencia. Hay que poner muchísima atención en ellos. No me gustaría que todo esto que absorbieron durante 2 años lo vayan a desenvolver después. Entonces, ahorita es importante que se acerquen a alguna de las unidades de atención a menores para que vean que su desarrollo es muy importante. Es trabajo de los dos. Y sí hay que apoyarlos mucho. Sí, a los niños no les ha faltado nada y he procurado estar con ellos. Libertad, espacio, es muy importante. Y confío mucho en el corazón de esos niños. Guadalupe, gracias por habernos escrito. Andrea, a echarle ganas y a ponerse las pilas y no pedir permiso para trabajar, sino nada más ponerte de acuerdo con el marido para no descuidar lo más importante que es la familia, pero también poder cooperar para los gastos que vienen. Alberto, a cortarse el cordón umbilical y seguir amando a la madre, pero ya con cierta distancia. Mujer, sigue igual. ¡Qué padre que viniste! Gracias, Rocío. ¡Qué lindo que viniste, de verdad! Y qué ideas tan claras. Yo las aprecio y las agradezco mucho. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Yo me voy. Ya nos despedimos de todos ustedes, señoras y señores. Esta historia continuará, les mantendremos al tanto porque seguramente usted me estará preguntando en la calle. ¿Y qué pasó siempre con Andrea? Cuéntame qué pasó con Alberto y Stephanie, siempre con quiénes se fueron. Esta historia va a tener un final feliz, ¿ve? Ahí está. Yo le quiero desear a usted que todo lo bueno que siga, te abrace como ese abrazo y que sobre todo permanezca contigo. Hasta mañana. Gracias.